¿Qué hay, amigos? Bienvenidos a nuestro segundo video de nuestro curso de programación con FP Win. Antes de continuar con nuestro video, me gustaría que nos acompañaras con un suscríbete y que le dieras clic encima de la campanita para continuar con nuestros videos. No siendo más, el tema que miraremos hoy serán el espacio de memoria. Este es un tema que abarca la mayoría de los PLCs. Explicaremos lo que es un bit, lo que es un byte, lo que es una palabra y lo que es una doble palabra al nivel de programación. ¿Qué es un bit primero que todo? Es un resultado indivisible, o sea, es el resultado, una variable entre 1 y 0, un on, un off, o también se puede llamar una variable booleana como la llamamos en nuestro PLC. En este caso, un bit sería el R0. En este caso, una marca, un bit cualquiera, colocaríamos star, sí. Y iríamos a variables globales, colocaríamos identificador star como R0. En este caso, sería nuestra booleana. Nuestro bit de estar, como pueden ver, es tipo booleana. En este caso, en algunos otros PLCs, un bit es un resultado indivisible entre un byte. ¿Y qué es un byte? Nos dice la pregunta. Un byte es el conjunto de 8 bits en el cual podemos tener un número diferente entre 0 a 255, con un signo desde menos 128 a 127. Con el conjunto completo sería R0. R0 en algunos PLCs, ¿no? En este caso, el PLC Panasonic ya identifica cuáles son los bits y él inmediatamente reorganiza su direccionamiento de memoria. En este caso, yo creo crear un off, me daría ya R1. R1, lo estaríamos llamando como otra marca, como otro byte, pero en realidad nuestro programa lo estaría tomando como otro bit. Entonces, en este caso, en el caso de Siemens, por lo menos sería M1, que contendría desde M1.0 hasta M1.7, como sería aquí de R0.0 a R0.7, ese es un byte. En el conjunto utilizaremos es un bit, que en este caso va a ser el de start o podrá ser el de stop, cualquiera de los dos. ¿Qué es una palabra? Es un conjunto de 16 bits en el cual tendremos valores de entre 0 a 65.350, a 65.535, perdón, con signo desde menos 32.768 a 32.767. En este caso, perdón. Tendremos el byte R2 y R3, que R2 corresponde desde R2.0 a R2.7, perdona el error. Y R3, que este va de R3.0 a R3.3, estos dos conjuntos seleccionados me completan una palabra completa. Como podemos ver, son 16 bits que tenemos para crear una palabra. ¿Qué es una doble palabra? Como su palabra lo dice. Es un conjunto de dos palabras, es decir, 32 bits. En este caso, como pueden ver, tenemos el conjunto R4, R5, R6 y R7. R4, R5, R6 y R7. Ese es el conjunto de todos los bits. De 4 bytes para generar una palabra. En este caso, les explicaré. Una palabra, un byte. Aquí les explico qué es un bit. Un byte en FPWin no lo podemos usar. Utilizaremos lo que es una palabra. En este caso, la DT, que va a ser palabra. Palabra, sí, palabra, que puede ser DT100, que es una palabra, como ven. DT es el símbolo, es la dirección del nombre de direccionamiento de una palabra. DT. Para una doble palabra,
Será DTT. Cien podemos colocar acá también. Como pueden ver, ya es otra. Pero entonces no me dará una doble palabra. Ah, perdón. Doble palabra. No me permite espacios. Como pueden ver, una doble palabra. Me la identifico con DDT. Bien sea 100 o no bien sea 100, como la forma en la que la deseemos. Como pueden ver en el direccionamiento de memoria, ya absolutamente me dice que para las booleanas es MX, para las palabras es MW y para las doble palabras es MD. Una vez hecho eso, vamos a explicar lo que son las variables en FPWin. Teniendo en cuenta, teniendo claro lo que es un bit, un byte, una palabra y una doble palabra, tendremos todos los tipos de variables en FPWin, perdón. Como pueden ver en esta imagen, tendremos lo que es el tipo de variable bool, word, diword, int, dint, unint, dint, todos los tipos de variables que se van a utilizar, que se utilizan en nuestro software. Y el espacio de memoria utilizado. Como pueden ver, una booleana es un bit, una palabra son 16 bits, una doble palabra son 32 bits, una integer, una int son 16 bits, un dint son 32 bits, un unint son 16 bits, un dint son 32 bits, una real son 32 bits, una variable de tiempo son 32 bits, aunque nos diga que es de 16, lo más recomendable es dejarla de 32 bits. Como podemos ver, una variable booleana es una variable de tipo booleana. Como podemos saber, es una variable entre 1 y 0. No podemos hacer una opción, puede ser una entrada, una marca, una salida, pero es una variable que me va a marcar 1 y 0. En la descripción del video les dejaré el link para descargar el documento en el cual estamos haciendo nuestro pequeño curso. ¿Qué es una int? Son datos integer, en el cual podemos colocar datos entre menos 32.768, perdón, a 32.767. No siendo más explicar, bueno, lo que es un int, una real, una palabra, una doble palabra, una doble palabra. En este caso lo pasaremos a explicar directamente a nuestro software. En reconocimiento, en este caso colocaremos un contador para mirar lo de la palabra. Lo primero que haremos es averiguar qué es una palabra. ¿Qué es una palabra? Uniremos aquí. Y aquí en variables colocaré, perdón, para mirar qué es una palabra, me dicen que el PB, que es el conteo, y el CB, que es el valor de conteo y el valor de contaje. Aquí marco yo en PB el valor que quiero contar. Este es un contador ascendente, perdón. Y el CB es el valor que lleva el contador. Como podemos ver, son variables int, que en nuestra imagen, la que tenemos en nuestro archivo, se la mostraré. Una int son de 16 bits. En este caso será una palabra. Iremos a variables, colocaremos contar DT 104. DT104 no va a ser una word sino una int. Cambiamos la variable y aquí cambiamos la inicial, digamos 5. Y aquí en conteo se va a hacer la DT106, porque como utilizamos dos, aquí sería la 102, ¿no? Porque es una doble palabra, una palabra, pero entonces DT106, que va a ser una int.
y la pasaríamos aquí. Entonces aquí me sería contar. Y aquí sería conteo. Conteo. Y aquí pondría yo el off y resetearía mi contador. Pondría una bobina que sería motor. Y para mirar que no me quedó ningún error, perdón, coloquemos aquí motor, creemos la variable de motor. Motor que va a ser R2. Una variable booleana. Para que todas las variables estén escritas en nuestras variables globales. Accederemos a nuestro modo online. Perdón. Me falta no, perdón. Me falta la configuración online. Configuración. Parámetros de configuración online. Simular PLC. Ok. Cargaremos, compilar todo. Descargar código de programa. Como pueden ver, tenemos cero errores. Y nuestro contar está en 5 y nuestro conteo daremos start. Ok, 1. 2. Como pueden ver, no lo puede visualizar acá. Como pueden ver, se activa. Se activa. Así cuente otra vez más, se sigue activando hasta que le demos resetear. Listo. Ahorita explicaré el uso de la doble palabra en las variables. En este caso lo explicaré con una variable de tiempo. En un temporizador. Borraré esto. Sí, aceptar. Borraré el contador. Borraré las variables. Bueno, lo mismo, pero esta vez las variables va a ser tiempo. Tiempo va a ser DDT, DDT, como es de 4, seguiremos el orden DDT 100, 100, 100, 101, 102, 103, seguiremos DDT 104, seguiría aquí. Es una doble palabra, pero en este caso la colocaremos de tiempo, de time, y le haremos 2 segundos. Y la otra es tiempo transcurrido 1. Va a ser DDT 104, 105, 106, 107. Va a ser DDT 108, siguiéndole el orden. Y variable de tiempo. Ok. Iremos a reconocimiento y aquí colocaremos tiempo. Tiempo y aquí colocaremos TT1. Cargaremos. Compilar todo, descargar código de programa y como pueden ver, cero errores. Daremos en cargar. Perdón, variables. No le coloqué yo tiempo. Cargaremos de nuevo. Y daremos en run para que me active el tiempo. Como pueden ver, ahí va contando y a los 5 segundos se me va a activar.
Ahí vimos el uso de una del almacenamiento y direccionamiento de memoria en nuestro software FPWin. Eso es todo durante este video. Me gustaría que me acompañaran durante el siguiente, durante el curso. Espero su suscripción y por favor dale a la campanita. Eso es todo, amigos. Hasta la próxima.